Hola a todos, chavales, soy Alex Bionce y estamos aquí con el tercer episodio de Uncharted 3. Tal cual donde lo dejé. Y vamos a subir aquí a ver qué es lo que pasa. De momento, como dije en el anterior capítulo, un poco de sigilo. Espérate. Que vamos a aprovechar y vamos a coger el tesorápide. Me da que esto solo era para coger el tesoro, ¿eh? Porque yo creo que la escalera esa, tú me tienes que aupar, o sea, estoy convencido. Nate, dame impulso. Ah, amigo. Ay, te tengo que dar yo impulso a ti. Claro, si estás viejo, yo hubiera saltado directamente. Soy un crack. Me gustan estos chispazos. Venga, bájala ya. Joder. ¿Lo ves cómo tenía que haber bajado yo? Se ha subido yo. Nada, con la calma, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Qué tal estáis, eh? Bien, bien. Tu calvo asqueroso, ven aquí que te reviento. Madre mía, 3 horas. Claro, le tenía que haber ayudado y mientras tanto yo cogía el tesoro, porque seguro que tienes que estar aquí esperando media hora. Que ya lo he cogido, venga. Madre mía, lo que le cuesta. ¿Tendré que subir al otro también? No, no. ¿Qué hace? ¿Pero por qué no abre la puñetera puerta, colega? ¿Tiene un retraso mental o cómo va el tema, tío? ¡Ah, amigo! Que el que tenga un retraso mental soy yo. Vale. Me ha hecho Vale, un zasca ¿listo? en toda la boca. Esto Venga. me pasa por meterme con la máquina. Fa, 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 fa. Vale, Charlie, vamos. Vale, pasando de Charlie. Porque tengo que ir despacio, no puedo apuntar. El túnel otra vez. Muy alto para saltar, nos partiríamos el cuello. Así, tal cual. ¿Para acá o para allá? Abajo. Abajo. ¿A dónde demonios vamos ahora? Abajo. Abajo, ¿a dónde vamos ahora? Pues abajo. Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando? Y episodio número 5. Esto me recuerda a los templarios, que están aquí secretos. Podríamos ir por aquí. Perdón. No vamos a poder moverlo. Va a ser que no. Esperad. Ahí arriba hay un contrapeso, parece atascado. Bueno, lo cargamos. Alguien debería subir para ver si puede soltarlo. Buena idea. ¿Quién va? Ah, mierda. Qué buena, machotes. Vosotros no os molestéis. Pero sube si tienes aquí unas cosas para engancharte. Que mira, tienes aquí unas cositas muy guapas para engancharte. Joder, colega. Está de un exquisito, tío. En los anteriores juegos tú antes molabas. Por esas cosas, hecho auditores, sube de sobra. Que eres un mierdas. Estoy enamorado, de hecho auditores. Es que ha hecho mucha mella en mi canal, tío, ese juego. Ah, si te crees que voy a dar la vuelta para nada. Vale, casi estamos. Venga, 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 venga. Voy a hacer pum, me voy a pegar un golpazo.
Tiene que funcionar. ¿Qué leche? Me voy a pegar. Allá vamos. ¿Tienes? Eso sí, tómate tu tiempo. ¿En serio puede levantar eso? No te lo crees ni tú. Claro, y el tonto de Nathan Drake tiene que pasar por arriba en vez de como las personas. Nos vemos normales. En el otro lado. ¿Qué demonios es este sitio? Vale, mierda, vale. Al suelo. Ah, ahora no me veis, ¿eh? Hala, ya se lo han cargado. Bueno, gracias por cubrirnos. El coche de Marlowe. Vale. Desde ahora, nada de armas. Pero si es un tren. Ajá, qué guapo, chaval. Qué guapo, se mueve ahí la lámpara según estés tú. Qué currada, loco. Qué bueno, de momento vamos, llevo jugado nada. Pero muy bueno. Vale. 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 Manos arriba. Vale. No sé, habremos tirado por donde no debíamos. ¿Esto es King's Cross? Alto ahí. Tío. Venga, venga, venga. Te has equivocado, sí. Somos de Cleveland. Ya está, estás muerto. Tranquilo, tranquilo. Bien hecho, tío. Ya pasó, ya pasó. Gracias, tranquilo. Chico. Venga, guíame. ¿Por la puerta esta? ¿Cochambrosa? No. Por allí. Que está el coche. Nunca he visto nada. Me da mucho miedito. Sí, sí, pero tiene que tener por lo menos 200 años. Lo has deducido por el tren, ¡qué crack! Vale, prometo no reírme más de la máquina. Elimínalo sin hacer nada de ruido. Cuidado. Bien, ya se engorilaba y va por el próximo ya. Vamos. Han pasado por aquí. Hola, 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 el ventilador de la Play 3. Hola, hola. ¿Hay en piedra? Parece Tudor, del siglo XVI. Nada, con la calma. Va muy despacio y por me. Aquí. Silencio, mate. ¿Qué en silencio voy? ¿No me ves lo silencioso que voy? Por aquí. En silencio, Ned dice, por aquí. Le falta decir, somos los que venimos a pararos. ¿Quién es esta gente? Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo sabido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. 400 años de búsqueda. Por fin. El secreto de será desvelado. Ay, el anillico, que es falso. Ay, que es falso. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Esto es falso. Eso es imposible, lo verifiqué yo mismo. No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello, no tiene sentido. Nos han engañado. ¡Taca! Muchachos, patrullad y estad alerta. Tal vez nos hayan seguido. Tú y tú, Benny. Encontrándolos y traerlos. Estás muerta, estás muerta. A Lesbi se enfada con un personaje de un videojuego. Venga, dime que me puedo tirar encima de ese.
Señales que ninguno de los dos entendemos. Bueno, uno por la derecha y otro por la izquierda. Y yo por aquí, que soy el más chulo. ¡Taca! No ha oído el ruido. ¡Tash! Tranquilo. Ahí va todas las cosas que tienen, chaval. Bueno, bueno, qué motivación extrema. Motivación extrema. Siempre triángulo. Fijaos en todo esto. Ventilador de la PS3 enfurecida. Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. ¿Pero qué estás...? Espérate, que esto es importante. Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro, aquí hay muchos, es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. Lawrence. De Lawrence, de Arabia. Ya, sé quién es. Yo no. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos, quien quiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices, fue un accidente. Ya, claro. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. Oh, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. Claro. Han dejado la cosa esta aquí, ¿sabes? En vez de llevárselo con ella, los malos siempre se lo llevan con ella. Me da que va a venir la vieja y me va a decir, ahí, dame eso. Vas a tranquilizar la PS3. PS3 bonita, bonita. ¿Qué es? Es... Long Hidden. ¿Qué? Sí, hombre, Long Hidden, ¿estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. ¡Hala! Es un anagrama. ¿Qué me ha dicho? Golden Hill. La cierva dorada. El barco de Drake. Sí. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. No me gusta buscar cosas. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Esta es la cierva dorada. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Podría estar en Baclanavi, por lo menos. Buclanavi. Mira los cuernos de él. Tienen una silla hecha con la madera de un barco. Estará escondida ahí. Sí, supongo que podría, pero... No. Tiene que ser aquí. Pues no sé, aquí hay una puerta. Yo qué sé. Oh, a ver. Es increíble. Todo esto debe valer una fortuna. Ah, mira, ahí hay una estantería. Sí, volverán en cualquier momento. O la cosa esa la he visto antes. La cosa esa. Joder, que es como un... esto. Esto lo había visto yo antes. Y está pintado en el libro. No me pone triángulo en ningún lado. Bueno, tío. Hay algo que se me está escapando en el libro. A ver. Pues yo no veo nada que pueda tener relación. Olvídame ya con el libro. Paso por todos los lados hasta que me ponga un triángulo. En este juego, cuando no lo ves, te dan una pista, que evidentemente tendrán que darme a mí. Y dale con el librito. A ver, es para allá.
Es que todas esas cosas las acabo de ver aquí, pero no sé si es que las ha pintado a raíz de que las he descubierto aquí o es que tienen algo que ver con todo lo que estoy buscando. Dame una pista, dame una pista. Que puedo estar horas aquí, horas y horas buscando esto. Horas y horas y horas. Quita, quita, quita. ¡Ah! 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 Joder, colega. Aquí no me pone nada con triángulo, tío. Venga, pues ve para allá, no, para allá. ¿Lo ves? Aquí están estas cosas. Puerta, un botijo. Media hora buscando esta cosa. Los... Joder, ahí están las cosas esas. A lo mejor es que está entre eso, eso y eso. ¿Sabes? Los otros no podrían encontrarlo, tío. ¿Sabes? Para algo están ahí, tronco, que me ayuden un poquito. ¿Ahora? Ahí está. Sí, ahora, sí, claro. ¿Dónde? El ahí está, dice. Del barco de Drake. Muy bien, ¿y qué hago con eso? Y dale con el librito. Pues habrá que subir, ¿no? Digo yo, vamos. ¿Se puede subir por aquí? Sí, ¿cómo subo? Que sí, que está ahí, muy bien. ¿Y a mí qué me cuentas? Que esté ahí, colega. Pues tío, ayúdame a cogerlo, ¿sabes? Claro, ya, ya, sí, no, sí, sí. Si estará ahí, está. Tú no te preocupes que ahí no se va a ir. Pero no hay ni unas escaleras ni nada para subir. No puedo subir por aquí. Madre de Dios, que no consigo subir la mierda este. ¿Ahora? ¡Aleluya! Media hora. Malditos acertijos, tío. Venga, cógela ya. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí, a cubierto! Está muerto. ¡Se cae! ¡Que lo rompa! ¡Hala! ¡Te las! ¡Ahí va! ¡Un libretillo! No me quedan balas, ¿eres consciente de ello? Dios, era verdad. Estuvo en la vía. Vamos, Nate, vámonos. Coge el diario y el disco encriptado. Yo te cubro con una bala. Venga. Mierda. Eso es pasado por decirme. Pero en serio, cargárosle, por favor. Quita, payaso. Vale, ya está. ¿Qué? Vamos, párate eso. Es un normal. Venga, tira para allá. Nos largamos, nos largamos. Perdonad que falle tanto, pero es que está la sensibilidad súper baja. Que luego, cuando termine... ¡Joder! ¡Coño ya! Está súper baja la sensibilidad y me cuesta... Ah, toma por saco.
Ahora, bueno, aún así sigue estando muy baja, pero... ¡Hala, hala, hala! ¡No los perdáis! ¡Lo tienes! Joder, qué malo soy, colega. Sigue adelante, encontraremos una salida. A este aquí. Joder, recargo con el cuadrado todo el rato. Y luego le doy al R2, ¿sabes? Si os adelanto posiciones. Estoy aquí. ¡Hala, hala! Que se tiene una metralleta. Dame esto, loco. Esta está mucho mejor. Mierda, están por todas partes. Joder, no le dan ni una bala, colega. Cuidado, Nate. Este sitio está plagado. Hala, hala. Lárgate, lárgate, lárgate. Hola, hola, que me da uno de arriba, tú. Espera, déjame coger esas balas que me vienen muy bien. Te voy a hacer una épica y ya. ¿Qué ha pasado? Os peto desde aquí mejor. ¡Hala, hala! Que hay un tío aquí. Ven para acá, donde pueda darte sin que me disparen. Leches. Ah, colega, muérete ya. Joder, colega, qué malo soy, ¿eh? Pero con avaricia, además. ¿Ya? No, tú con la calma, no dispares. Vale, es que... Vale que estés en fácil, pero... Por lo menos que me dispares, es lo mínimo que puedes hacer. ¡Barril! ¡Coño, barril! Ahí va, que aquí hay un barril también. ¡Barril! ¡Hala! Toma por saco. Yo soy más de cuerpo a cuerpo. Chicos. Hola, hola. No, ahí no, loco. ¿Dónde están los de los láser? Que me los cargo en un plique ahora. ¿Sí? ¡Qué malos son, tío! Encima me llevo tus balas. ¡Toca!
¡Hola! Venga. En el online siempre saltad. Como me lo han dejado, evidentemente el pase online está pillado. Taca. Hola. Venga, por aquí. Rápido arriba. ¿Qué falta el viejo? Pasando del viejo. Ah, que el viejo ya está aquí. ¡Mierda! ¡Dos como ratas! ¡Atrás, atrás! Claro, coño. ¡Vamos, vamos! Sí, bueno, venga, ¿y eso venga, cómo venga. Narices lo vamos a...? Ah, que es de madera. Ah, vale, vale, son placas de miedo. ¡Vamos! ¡Come on, come on, come on, come on, come on! Mira, mira cómo corren, que parecen retrosaicos. Y va el tío y le dice: pues tendrás que hacerme lo mismo porque ahora tengo que alcanzarlo. Ahí te quedas. 27 minutos no está mal. Lo dejamos aquí para el próximo episodio, episodio 3. Like, favoritos y todo ese tema. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y un saludo, chavales.